Okay, hello everybody. How are you today? Pretty good, teacher. Oh, okay. Okay, very good. So, are you ready? Let's take attendance. Yes, right. Okay, attendance. Roxana Yamilet. Present, teacher. Miguel Ángel Paz. Present. Rina Álvarez. Present, teacher. Okay, David García. Present, teacher. José Antonio. Present, teacher. Ahí estás. Okay, very good. Thank you. Carla María. Present. Okay. Alex Alberto. Present, teacher. Dalia Azucena. Miriam Carolina. Present, teacher. Luis Ricardo. Present. Natalia. Present, teacher. Azucena Montes. Present, teacher. Israel Nemi. Present, teacher. Carla Janet Amaya. Present, teacher. Present, teacher. Jennifer Minet. Present, teacher. William Alexander. William, are you here? William, te veo conectado, pero no veo tu cámara. Alex, no veo tu cámara. Marta Elizabeth. Okay. Marjorie González. Marjorie, no la escucho. No le escucho. Sandra Elizabeth. Present. Okay, very good. William, ¿estás ahí? Okay, very good. Okay, give me 1 second. I have to send you the guía that we're going to do today. Okay, all right, let me show you what we're going to do today, okay? Ya les voy a pasar la guía que corresponde. All right, we're going to do a couple of speaking activities. So we have an hour to speak. The first thing that we're going to do is, number one, you're going to collect this information from another person. You're going to interview this information, okay? So no va a ser su información, va a ser la información de la otra persona, okay? Now, quiero que hagan preguntas. No digan name, office, workplace y esperar que las personas respondan. No. Sino que vamos a hacer las preguntas completas. ¿Ok? Quiero saber el nombre de una persona. ¿Cómo pregunto? What is your name? What is your name? Very good. ¿Ok? No sé cómo escribirlo. ¿Qué pregunto? Se les olvidó. How do you spell it? How do you spell it? Yes. How do you spell your name? Okay. Para que la persona me diga C-A-R-L-O-S. Okay. Porque tal vez no sé cómo escribir ese nombre. All right. I want to know the office phone number. ¿Cómo le pregunto? I want to know the office phone number. Where do you work? No, where do you work? No es el número de la oficina. I want to know the office number. Where is your office phone number? Here. Where is your office number? What is your office number? Very good. Workplace. Ahora sí. I want to know where he works. Where do you work? Where do you work? Excellent. Job position. ¿Cómo hago esa pregunta? I want to know the job position. What is your job position? What is your job position? Okay. I want to know what department the person works for. Department. ¿Cómo hago esa pregunta? How do I ask?
How do I ask? I want to know that information. What is your department in your work? Come on. No te creo. ¿Alguien tiene mucha bulla su trasfondo? Por favor, si se puede poner en mute. Gracias. Okay, department. Come on. Estamos en la clase número 20. No me digan que no aprendieron nada. Come on, yo sé que aprendieron mucho. Come on. Enséñenlo. What is the department? Sí, puede ser. What is your department? Puede ser. Puedo usar también do. What department do you work for? También. Okay. Address. I want to know the company address. How do I ask? How do I ask? ¿Cómo pregunto? I want to know the company address. What is your other workplace? What is your company's address? You can say. Okay, you can. Puede ser. What is your company's address? Okay. What is the address of your company? What is the address of your company? Okay. Very good. No quiero que hagan eso. Así de un solo. Name, office, workplace, job position. No, no, no. Hagan la pregunta. Pídensela. Piden esa información. Ok, solo van a llenar sobre otra persona, no de ustedes. All right, that's going to be speaking number one. Speaking number one, right? Yo creo que lo hacen en 10 minutos y 10 minutos, 20 minutos máximo. Ok, speaking activity number two. All right, se dieron cuenta de que al inicio del libro hay unos objetivos, competencias que ustedes tienen que poder manejar. Ok. Por eso enseñamos gramática, por eso nos vamos al vocabulario, por eso estoy ahí explicando el simple present, por eso yo les mandé las guías, por eso yo hice todo eso. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ustedes puedan llegar a estas metas. Estas son las metas comunicativas. Number one, talk about what you do in your workplace and say my occupation. ¿Ok? Ahí hay una. Hablar de lo que yo hago en mi trabajo. Y mi ocupación, mi profesión, okay? Talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupations, etc. All right, now, yo lo que hice es transformar estas competencias acá, en estas preguntas, okay? Para que ustedes no tienen que leer todo esto. All right, aquí están las preguntas. Es lo mismo, solamente en forma de preguntas. Pregunta, what is your occupation or your profession? Okay. Ahí está la meta comunicativa número uno. What is your profession and your job position? What do you do at your workplace? ¿Qué es lo que hace usted en su trabajo? What do you do at your workplace? What does your boss do in your workplace? Hablar de otra persona, de tu jefe. ¿Qué es lo que él hace? What is your co-worker's position and occupation? Okay. ¿Qué es lo que hacen sus compañeros? ¿Cuáles son sus profesiones? Okay. Compañeros de trabajo. Okay. Very good. So, no me tienen que nombrar todos los compañeros de su empresa. No, tal vez solamente uno o dos. All right. So, esas son las metas de la unidad número uno. Número dos. What is your job position? What are your responsibilities? What are your responsibilities in your job? Aquí me equivoqué, vamos a poner in your job. What do you usually do at your work? What do you usually do at your job? What are some things your boss does? Right? ¿Qué es lo que hace tu jefe? Algunas cosas, algunas de sus responsabilidades. What are things that your boss does not do?
Aquí estamos usando does not. Okay. Very good. Unidad número 3. What department do you work for? Estábamos hablando de departamentos. What other department in your company? What are other departments in your company? Hay otros departamentos en esa empresa. ¿Cuáles son? What do you usually do at 8 a.m.? What do you usually do at 10 a.m.? What do you do at 2 p.m.? Hablando de horarios, ¿se acuerdan? Estamos hablando del simple present para hablar las cosas que hago en rutina, ciertas horas. Ok. Very good. Y esta fue la última unidad, número 4. All right. Aquí hay unas preguntas de las metas, de los objetivos comunicativos. Where do you work? Can you describe your workplace? Can you give me directions to your workplace? Okay. Very good. So estas metas comunicativas, simplemente las que, lo que yo hice es prepararles una actividad donde ustedes las van a usar acá para hablar. Okay. All right. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Questions? All right. So, ya les voy a mandar la guía. Creo que me equivoqué porque puse la 20 de ayer. All right. Very good. So, I'm going to send it to you. Let's work in groups. Let me see. No, tiene que ser grupo de dos. Solamente dos. Let me see, let me see. I see. All right. Let's go to groups.
position? What is your position? Okay, speaking. No tienen que estar escribiendo absolutamente nada. Se terminó el tiempo de escribir. Uy, ya. Rápido. Ya, no es de escribir. Esto todo ya lo repasamos. Este es solamente un repaso. Okay. Question number one. ¿Quién va a ser A y B? Marta. Marta, si quieres, soy A. Okay. Marta, empezamos. Sí. What is your name? My name is Marta. Where is you? My phone. My phone is 7, 4, 8, 3. Uy, casi no le escucho, Marta, no sé por qué. Where do you work place, Marta? Where do you work place? No. Say, ah. Where do you work? So, where do you work, Marta? Say the children. Me voy. No muy bien, se le está un poquito con interferencia. Y ahora me escucho. Ahora sí, Marta. Sí. Vale. My work at Save the Children. My work at, okay. No, I work. I work at Save the Children. Yes. Mm-hmm. Okay. What is your position, Marta? I position is manager maintenance. Okay. What is the department do you work? My department is maintenance. Okay, address. Where is your address? What is your address? Now, ahí hay que tener, hay que agregarle algo, hay que ponerle company address, ¿verdad? Porque si no le estaría preguntando la dirección privada de ella. Okay. Te quiere preguntar la dirección de su empresa, entonces. Entonces, where is Astros the company? What is your company address? Company address. Okay. Company. I address 7th Street West Biz. Number 5217 San Salvador. Okay. What is ID number? What is your ID number? You. ID. What is department? My department is accounting finance. Accounting finance. Finance. What is your address, company? How this company is in Boulevard Venezuela. Street. Is your job position? My job position is customer service.
Okay. What did your ID? Is 00. Carla, Carla, disculpe, yes. No se le escucha absolutamente nada, hay mucho ruido a su alrededor. No sé si tal vez usted podría, no sé si tal vez usted podría retirarse de allí y tal vez tomar la clase en otro lugar. Okay. Sí. Sorry. Okay. Okay, is my ID is 008 371 015. Okay. Thank you, Carla. ¿Cuál es la dirección de tu trabajo? Sería, what is the address of your work? Oh, what is your company address? Ajá, cualquiera de las dos. Ah, también. Ajá. Cualquiera de las dos, my, sí. My company address is 25 Avenue North, number 640. Nehemiah, repeat, please. My company address is 25 Avenue North, number 640. Okay. Next to, o no hay nadie a la par, o In front Hospital Pro Familia. In front of. In front Hospital Pro Familia. Okay. Y la última. What is your ID number? My ID number is 03810. ID is, yo entendí que my ID in my workplace o my mi DUI. Ah, pues 03810217. Okay. Cambio de roles, Nehemías. Okay. Hoy usted me pregunta a mí. Okay. What is your name? My name is Carla Quintanilla. Okay. What is your number of office? My number office is 2274 5559. Okay. Where do you work? My work. No recuerdo cómo se responde. My work at Construcciones Nabla. Carla, estás confundiendo my con I.
Cuando tú vas a hablar de ti. Es my. No, eso es si tú tienes algo en posesión, si algo es tuyo. Por ejemplo, this is my cell phone. Este teléfono es tuyo. Okay? Es un posesivo. Pero cuando tú vas a hablar acerca de ti, por ejemplo, I am a doctor. I work in inglés corporativo. I, do you see? Tú estás confundiendo I con my. Ah, ok. Pero yo trabajo en tal lugar, entonces yo simplemente estoy diciendo algo que de mí. Cuando es algo de mí, entonces yo uso I. Ah, sería I work. I work in Construcciones Nabla. Yes, that's correct. Okay. Thank you, teacher. Okay. What is your job position? I am a receptionist. What is your department in workplace? I department. Ahora sí, Carla, ahora tenés que usar. Ahora es al revés. Sí, ¿por qué? Porque estás hablando de algo que es tuyo. Ah, ok. My department. Sería entonces my department in workplace. Uh-huh. No. Sí, pero my department in mi departamento es, my department is. My department is administration. Mm-hmm. Okay. What is your company address? Ahí sería I. Ahí sería my. No, porque no es mi dirección, es la dirección del trabajo. Entonces, my company address is. My company address is Boulevard del Hipódromo, number 674, Colonia San Benito. Okay, what is your ID? My ID number is 055583. Teacher, how do you say guion? You say dash. In English. Dash. Dash. Mm-hmm. Dash 6. Okay. Ese sería el último. Teacher, ¿plan solo la actividad 1 y vamos a 0 o todas? No. Todas. Go. Continue. Hasta las 9. Ah, okay. Finishes activity number 1. Vamos, uh-huh. Continue activity number 2. Uh-huh. Okay. Okay. What is your profession and job position? ¿Cuál es tu profesión y cuál es tu puesto de trabajo? What is your profession and job position? My profession is licenciatura, como se dice. You say bachelor degree. Bachelor degree. Mm-hmm. My profession is bachelor degree. No, perdón. Bachelor degree es el título. Okay. Ah, okay. Es que mira,
licenciatura no es una profesión. Licenciatura es el título, ¿verdad? El título. Ajá. Entonces, ¿cuál es tu... Es el grado. El grado, exacto. El grado. ¿Cuál, ajá, cuál sería tu profesión? Ajá. Ya, tú sos... ¿Te acuerdas que ayer hablamos? Si tú sos técnico de laboratorio, entonces... ¿Cómo se dice? ¿Te acordás? Ajá, ayer? Technician. Laboratorio technician. Yes, laboratory technician. Laboratory technician. My profession is laboratory technician. Your position is, is technician, laboratory technician. Uh-huh. O sea, sería casi lo mismo. Pero ella solo te está preguntando tu posición de trabajo, no te está preguntando tu título. Sí, entonces solamente dale tu posición de trabajo, tu título. Es que mira, título es what is your position. Okay, look. Título puede ser lo que está abajo de tu carnet. ¿Verdad? Dice Israel Nehemías y abajo de tu carnet me imagino que hay algún título, ¿verdad? Pero también está la palabra título, que está lo que tú cuelgas en tu pared, lo que tú fuiste a la universidad, estudiaste 8 años, no sé, 4 o 8 años, no sé. Eso es un título. Pero, ajá, ¿qué te está preguntando ella? Cuando ella te dice, what is your job position? Es que aquí como que hay dos preguntas en una, en la activity 2. Uh-huh. Porque dice, what is your profession and your position? Ok. ¿Cómo porque responderías? Dos preguntas en una. ¿Cómo respondiste la primera? Ajá, entonces, my profession is laboratory technician and my job position is... Manager. Laboratorio technician. Ah, ok. Entonces, lo the same. Ah, my. For example, my profession, digamos, my profession is teacher, right? But my position is director. Uh-huh. Do you see? For example, maybe your profession is a doctor, but your job position, director of department, floor manager, maintenance manager. Yeah? Do you understand? Yes. Okay. Okay. What do you add your workplace? I send emails. I take result. Result. Hmm? Yeah. Esas dos. I solo take una results. Piedra, pero I take dos. Results. Esto lo hicimos ayer, ¿te acordás, Nehemías? I take results. I take results. Sí, sí, sí. I take results. Mm-hmm. Results. Okay. What does your boss do in your workplace? My boss in CEO in my workplace. Mm-hmm. Okay. What is your co-worker's position and occupation? Your position is a laboratory technician, receptionist, and director. Okay. Ahora su turno, Nehemia. Intercambiamos. What is your profession and your position?
My profession is a student. My job position is receptionist. No tienes que escribir lo que ella te dice, Nehemías. En esta actividad no estamos okay. escribiendo. What do you do at your workplace? I answer the telephone. Okay. I send emails. I check documents. Eso. Okay. What is your coworker position and occupation? Sería, what does your boss? Coworkers. ¿Sí? Coworkers. Okay. For example, tu compañero de trabajo, what is their position? Okay, your position is accountant, and occupation is checks documents, aquí estamos hablando de ti o de tus compañeros. De ellos, sería de your ellos. O. Entonces no puedes usar your. I o you. ¿Cuál sujeto vas a usar? They. They, yes. Or he. Okay. Está hablando de una persona, puede ser he okay. or she. Ah, ok. Sería, their position is. ¿Estás hablando de ellos o una persona? Ah, ok. He position is, refiriéndome a una persona. No sé, no. Si tú, no sé si estás hablando de una persona o un grupo de personas. Ok. He position is accountant. He occupation is check documents. Mm-hmm. Send emails. How do you say, teacher, in English, estados financieros? Financial statements. Financial statements. Mm-hmm. Check okay. financial statements. Mm-hmm. Check financial statements. Mm-hmm. Falta una, Nehemías. Sí. Nehemías. Nehemías, hello. Nehemías. Hello, ¿qué pasó? Creo que se le fue la señal. Okay. Dale un segundito que regrese, si no, yo te voy a poner en otro grupo. Ok, teacher. Ok.
Okay. What does your boss do in your workplace? What does your boss do in your workplace? She pays this. She reviews my job. She reviews the documents. Okay. 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 What did you do? Huh? What did you do at 9 a.m.? What do you do at 9 a.m. I usually take the coffee or take coffee. Okay, with bread. Ah, yes. Or cookies. Yes, yes. Okay. Okay, Joe. Thanks. Okay. Where do you work? I work in La Hell. Can you describe your workplace? My workplace is very clean, very illuminated. Is a garden very nice. Is a lobby very clean. Clean lobby. Entonces sería clean lobby. Ponemos el calificativo primero. Clean, is a clean lobby. Yes. Is a clean lobby. Correct. Is a gym. Beautiful. Gym beautiful or beautiful gym? Beautiful gym. It's a beautiful gym. Mm-hmm. It's a beautiful gym. And yes. Gardens. Beautiful. Okay. Okay. And can you give me directions to your workplace? Yes. ¿Cómo se le dice calle? On the street Pan American. Mm-hmm. On the street Pan American. Acercándose, ¿cómo se dice? Acercándose. Llegando. Arrive in El Trébol. Turn left, right. On carretera al puerto. Turn right on Redondel. Redondel. You can say roundabout. Roundabout. Mm-hmm. On Boulevard Sur. Mm-hmm. On Colonia Utila. Very good. Okay. Excellent. Good job.
Okay. Esa es la primera. Esa es solo la primera. All right, very good. All right, we're going to go back right now. Don't worry. Malísima para las direcciones en inglés y en español. Yes. And the last one. The last? What are things that your boss, the last one, what are things that your boss does not do? What are things that your boss does not do? Oh, her is a supervisor. She reviewed documents and she supervisor work. Okay, everybody. All right. ¿Cómo sintieron esas actividades? Es basically, son lo que hicimos en todo el curso, right? Los objetivos que cumplimos poco a poco en cada etapa. All right, very good. Hagamos la asistencia. Después tengo una presentación un poquito solo para motivarlos. Después vamos a hacer la encuesta. Roxana Yamilet. Present. Miguel Ángel Paz. Present, teacher. Okay, Rina Álvarez. Present, teacher. David García. Present, teacher. Okay. José Antonio. Present, teacher. Okay. Carla María. Present, teacher. Alex Alberto. Present, teacher. Okay. Excuse me. Dalia Azucena. Miriam Carolina. Present, teacher. Okay. Luis Ricardo. Present, teacher. Natalia González. Present, teacher. Okay. Azucena Montes. Present, teacher. Israel Nehemías. Present, teacher. Okay. Carla Janet. Present, teacher. Okay. Jenny Yamilet. Present, teacher. William Alexander. Okay. Marta Elizabeth Contreras. Present, teacher. Okay. Marjorie. Present, teacher. Sandra Elizabeth. Present. Okay, very good. All right, excellent. Okay, let me just show you something. Simplemente un tiempo para reflexionar, right? We finished the module. Yo quiero que cada experiencia a ustedes les sirva para poder mejorar el próximo módulo. Okay? So, ¿cuáles son algunos tips que podemos hacer? Algunas cosas, recomendaciones que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el time management. Okay? Muy importante es que ustedes manejen su tiempo, pero que sea un tiempo donde ustedes le puedan invertir también al idioma, al aprendizaje del inglés. No solamente aquí estas 2 horas, porque imagínense, ustedes hablan 10 horas español y van a estar solamente aquí 2 horas hablando inglés. Entonces, es como 10 horas versus 2. Tienen que tener un tiempo donde ustedes están manejando el idioma inglés, sea ver un video, escuchar una canción en inglés, prender leer un post ahí de las redes sociales en inglés, ver algo de noticia, algo que me interesa en inglés. Entonces, manejen su tiempo, que también ustedes estén poniendo poco a poco algo del idioma. Otra cosa, organization, ¿ok? Organice su tiempo, ya que ahora tienen otra tarea, que sería estudiar y también, pues no solamente estudiar acá, pero también ustedes están metiendo el idioma en su agenda diaria. Por ejemplo, en mi break yo voy a escuchar un video.
cuando estoy en el carro, yo voy a organizarme para poder escuchar algo, no sé, alguna persona ahí, algún video de YouTube donde me están hablando de verbos o algunos, algunos nouns. Entonces yo voy a ingresar eso, me voy a organizar, ¿ok? Saben que los teléfonos y las herramientas que tenemos ahora nos sirven mucho para esto, para organizarlos. Por ejemplo, los lunes voy a aprenderme 5 verbos, los martes me voy a aprender 3 calificativos, los miércoles me voy a aprender 4 nouns, que son people, places, or things. Así pueden hacer una agenda, ¿verdad? Esto no es solamente que el maestro le va a guiar a hacer esto. No, ustedes lo pueden hacer. Esto es algo que ustedes pueden manejar. Ok, so organícense. Organicen su agenda, su tiempo. Los lunes, ¿qué van a hacer? Bueno, sí, voy a estar en la reunión todos los días, en la clase todos los días, pero también yo tengo que hacer algo durante el día. Yo me puedo organizar. A muchos les dije, necesitan los verbos, necesitan vocabulario y necesitan gramática, si no, no van a caminar. No van a poder caminar si no tienen verbo, vocabulario y gramática. Ok, otra cosa, subjects. Por ejemplo, ustedes pueden meter vocabulario y verbos todos los días. Esto es algo que pueden hacer todos los días. Es tan fácil como simplemente poner verbos, pictures, Google. ¿Quiénes han buscado una foto en Google? Una foto de cualquier cosa. Entonces solamente ponga vocabulario, basic English, pum, y le salen fotos de vocabulario o verbos, por ejemplo, verbs y en Google. Y le van a salir un gran montón de fotos como cartoons. Le van a salir fotos donde ustedes pueden ver verbos en acción. Y yo voy a ver esas fotos y yo voy a aprender esos verbos. Simple, es fácil. Yo les mandé un cuadrito así, pero eso solamente es texto. Pero ustedes pueden ir y ver algo visual. Ya la tecnología nos ayuda a hacer todo esto. Otra cosa, input, right? Estoy leyendo el manual o estoy... ahora ni necesitamos un diccionario, sino simplemente ponga en Google la palabra. Y le van a salir una foto, que es mucho mejor. Es mucho mejor que leer una definición en el diccionario. Ahora tenemos todas estas herramientas. También, otra cosa. Estoy completando los objetivos del día. Es decir, el libro tiene un objetivo. Cada lección tiene un objetivo. Usar el simple present para hablar actividades que yo hago en el trabajo. Preguntar a qué hora esta persona va a comer. Ese es un objetivo. Yo tengo que cumplir los objetivos. No estoy aquí solamente para ya cumplir. Mi objetivo es estar aquí conectado 2 horas. No, ese no es un objetivo. El objetivo tiene que ser comunicativo. ¿Ok? Voy a usar el simple present para hablar de las actividades que yo hago en el trabajo. Voy a preguntarle a alguien qué actividades hace en el trabajo. Ese es un objetivo. Y por eso ahorita estamos haciendo esta última actividad, que es simplemente repasando los objetivos. Y a algunos se les ha olvidado mucho. Entonces les recomiendo que cuando usted venga acá, usted tenga en mente, yo tengo un objetivo que cumplir. ¿Okay? Class material. ¿Cuántas guías les mandé? Yo hice 20 guías. Me toma por lo menos 1 hora para hacer esa guía. Y eso no es para mí. ¿Por qué? Porque yo quería que ustedes tuvieran más que el libro solamente. Yo bien hubiera simplemente solo enseñar lo que está en el libro y solamente dedicarme allí en el libro y estar allí, pero yo no hice eso. Yo quería que ustedes tuvieran herramientas extras y que ustedes tuvieran algo extra para ayudarles. ¿Okay? Yo lo hice por ustedes y muchos no vieron las guías, no las estudiaron. Las veían en el momento de la clase, pero ya después se les olvidaba. Y está bien si pueden cumplir con el objetivo comunicativo, pero si no pueden cumplir con el objetivo comunicativo, para eso estaban las guías. Si se olvidó las estructuras, entonces, pues aquí en la guía yo puse las estructuras de algunos de los...
tiempos que usamos. Por ejemplo, usamos el simple present, usamos WH questions, usamos el verb to be. Ok, entonces yo las puse. Eso era para ustedes. Guías, por ejemplo, herramientas tecnológicas, las usé. Yo les di algunas a ustedes. Sus compañeros ya también les han dicho algunas herramientas, aplicaciones que les pueden ayudar mucho. Entonces, usen la tecnología. Hay videos en YouTube, por ejemplo, si yo no entendí el simple present, ¿saben lo que pongo en YouTube? Simple present, English, basic, y ya. Me salen un gran montón de videos. No necesito el teacher Carlos. ¿Ok? Entonces, usen la tecnología, ¿verdad? Porque es lo que nos va a ayudar a nosotros para este proceso de aprendizaje del otro idioma. Usen todas las tecnologías que tengan. Otra cosa que les recomendé que hicieran eran hablar con otro partner. ¿Ok? Tener una persona con la que usted puede hablar. Y vamos a trabajar la guía. Vamos el fin de semana, no sé, te voy a llamar a tal hora. Vamos a trabajar la guía, 15 minutos. O si no, pues, si no quiere aquí ni hablar con ningún compañero, entonces métase en Facebook y agregue a otras personas que hablan inglés a su página. Y empieza a hablar con ellos. ¿Okay? Otra cosa. No es lo mismo terminar que aprender. No es lo mismo. En mi opinión, no es lo mismo. Terminar es simplemente, terminó la clase. Estuve aquí el tiempo necesario. O ya pasé la tarea. Ya terminé el módulo. No, eso no importa. Aprendió cómo usar el simple present para hablar de las actividades que usted hace en su trabajo, su día a día. Para mí eso es aprender. Terminar cualquiera lo puede hacer. Aprender, eso es diferente. Entonces, enfóquense ustedes en aprender los objetivos comunicativos. ¿Ok? Esas son algunas recomendaciones que pues yo les puedo dar. Les puede ayudar mucho. Porque no solamente es aquí, ¿verdad? Ustedes van a seguir estudiando. Y esto se trata de, no sé, 10 módulos más, 15 módulos más, 12, 18, no sé cuántos módulos usted va a estar acá. No sé, no sabemos. Puede ser 6, puede ser 8, puede ser 15, no sé. Pero que en cada módulo ustedes puedan adaptar estas herramientas. ¿Ok? Y empezar a cambiar el chip, ¿verdad? ¿Ok? Very good. All right. Vamos a la encuesta. Lo voy a guiar aquí en el link. Ahorita no hagan nada todavía. Solamente pues pueden ver mi pantalla. Ya busquen, aquí está el link. Okay. Como pueden ver aquí en el grupo de WhatsApp, yo puse la información por pedacitos. Eso es para que nos ayude a copiarla y pegarla. Okay. Entonces voy a seguir el link aquí que nos dieron. Ok. Vale, la vamos a ver. Vamos a ver la encuesta, la cual hicimos ayer, pero rapidito la vamos a ver por si alguien no estuvo. Y después vamos a leer las instrucciones que están en el mensaje de WhatsApp. Ok, número uno es el número completo de la orden de inicio con guiones, pleca, etc. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces yo voy a abrir el grupo de WhatsApp y aquí está la orden de inicio. Es este número. Lo tengo que copiar. Copy and paste, ¿verdad? Entonces yo voy a venir acá. Voy a copiarlo acá. Sin espacios. No le pongan un espacio adelante. ¿No? Sino que desde el inicio. Ese tiene que ser el número. Nombre completo según Dewey. ¿Verdad? Correo electrónico. Este es el correo que donde Inglés Corporativo le ha mandado la información a ustedes. No pongan el correo del trabajo o un segundo correo que usan ustedes, sino el que tiene de registro Inglés Corporativo. Número de celular. Yo creo que sí pueden poner guiones. No hay problema. Sexo, departamento de residencia, donde usted vive.
municipio de residencia donde usted vive, empresa donde trabaja, ¿ok? El nombre como aparece en su boleta. Nombre de proveedor con el que se capacitó, entonces sería inglés corporativo, ¿verdad? Aquí está, inglés corporativo, Regal International, SADSB. ¿Ok? Nombre del curso, ¿dónde está ese? Ese sí, ese lo tiene que copiar, está aquí. Se lo puse aquí en WhatsApp. El nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1. Ese lo voy a copy and paste. Y lo voy a pegar acá. Okay. Después solo llenar 11, 12. ¿Cuál es la fecha de inicio? La fecha de inicio estaba al revés en el correo que nos enviaron, en el mensaje que nos enviaron de WhatsApp. Porque estaba primero el día y después el mes. Pero aquí está el mes y el día. Pero no se preocupen por nada de eso, sino simplemente abran el calendario que aparece acá. Y el calendario que está ahí lo va a ajustar. Pero sí, recuerden, la fecha de inicio fue el mes pasado y fue el... No puedo ver. Ya se los paso, permítanme. La fecha de inicio fue el 22 del mes pasado. Le voy a copiar esto también. Para que ustedes, solo como para verlo, ¿verdad? Esto no le van a dar copy-paste, sino que van a usar, ¿verdad?, el calendario que está allí en la encuesta. Pero si es el 22 del mes pasado, entonces eso es lo que vamos a poner aquí en la encuesta. Simplemente buscar el 22. Aquí está. Hasta ahora sí, la fecha que tenemos que poner no sería la fecha de ahora, tengan cuidado con eso, sino que sería el 20, ¿ok? Sino que vamos a usar la fecha aquí que nos dieron. Sería el 20, no es... Ah, sí. Ok, está bien. Ok, entonces sí sería la de ahora. Vale, perfecto. Yo creo que solamente eso, la fecha de inicio, la fecha de finalización, y ya solo llenar ahí con sus comentarios. Cuando le den submit, les va a decir gracias por llenar su encuesta, muchas gracias, felicidades, lo que sea. Tómenle foto a eso, tomen una captura, ¿ok? Y van a ponerle en dos lugares. La van a poner en WhatsApp, aquí en nuestro grupo de WhatsApp. Eso es para que yo vaya contando cuántas encuestas hay y cuántos participantes tenemos ahorita, para que esos números encajen. Y después se la van a mandar a Elena. Elena Méndez. ¿Grabaron el número de ella? ¿Sí? Si no, aquí está. Yes. Está acá. Este es el número de Elena. 7488-6239. Ella es la administradora de inglés corporativo. Entonces se lo vamos a mandar a ella. Y el nombre completo, ¿verdad? Entonces, en ambos. Cuando manda la captura o la foto aquí en el grupo de WhatsApp y cuando se la mande a ella, solamente ponga su nombre completo y yo voy a ir marcando aquí los que ya la llenaron. Ok. Entonces, ahora sí pueden seguir el enlace. Yo voy a seguir compartiendo pantalla aquí solamente por si hay alguna pregunta. Alguien quiere ver aquí en Zoom y puede ver eso. Lo que pueden hacer ahorita es ir al correo, al mensaje que nos enviaron en WhatsApp. Entramos ya al enlace para la encuesta. Sí, pueden seguir el enlace que está en el mensaje de WhatsApp. Ok. No es el que mandó el otro muchacho que se llama Oscar Rodríguez, sino que es el que mandó Elena. Elena. Dice Elena, sí, Elena, le saludamos de parte. Uh-huh. Ok. Yo me voy a quedar compartiendo por cualquier duda. ¿Sí? Escribir una respuesta.
Teacher, una pregunta. Pero esa información que usted nos envió, la que copió de orden de inicio, todo eso no es que le podemos dar copiar, solamente vamos a copiarlo, pero lo vamos a transcribir, ¿verdad? Porque sí veo que no me da copiar y pegar. Lo voy a escribir. No, no, no. Yo lo que puse es, puse otros mensajes allí que son solamente el número de inicio, el orden de inicio. Yo lo puse en WhatsApp. Yo lo Por puse eso, en WhatsApp. Entonces, al final nosotros lo vamos a copiar, o sea, lo vamos a digitar, ¿verdad? No, Natalia. Yo lo puse ahí para que no escribieran ustedes así, para que no digitaran, porque ahí vienen los errores. Cuando ponemos una, nos brincamos un espacio, etcétera. Si usted ve, está el mensaje que puse Elena, pero el problema es que usted no puede copiar ese número de ese mensaje. Entonces, lo que yo hice más abajo, Natalia, es que yo puse ahora mismo, ahorita a las 8:16, yo lo que puse es esos números aparte. Tiene razón, teacher. Ya lo encontré, ya lo copié y lo pegué. Thank you. Okay, bye. Ok, Marta, gracias. Solamente que necesito su nombre, Marta. Entonces, cuando ustedes pongan la foto al grupo de WhatsApp, abajo le da la opción de poner un comentario con esa foto. Necesito el nombre de ustedes. Si no, no sé de quién es. Ok, gracias, Marta. Entonces, ahora usted se lo puede mandar a Elena. Recuerden de no digitar esos números, especialmente el número de orden de inicio. Pueden copiar y pegar también el nombre del curso. Usen el calendario para buscar las fechas de inicio de curso y finalización del curso. ¿Alguna pregunta?
Teacher, I have a question. Uh-huh. In the number 16. Uh-huh. Mencione qué otros cursos son de su interés. Es obligatorio escribirlo. Deja ver si tiene una estrellita roja. No es obligatorio, pero ya tomándola allí, no sé. No tiene que ser necesariamente de inglés. Tú puedes, si te interesa computación, si te interesa aprender Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, si te interesa algún otro idioma, lo puedes poner. Ah, ok. Thank you, teacher. Okay, deja ver, tenemos Alex, I have yours, Alex, ya tengo la tuya. Miriam, okay. Marjorie, okay, very good. Roxana, creo la suya. Miguel Ángel, very good. Isabel Nehemías. Teacher, la imagen que vamos a mandar es donde dice gracias. Sí, ¿verdad? Sí, tómele una foto, una captura a esa imagen. Ok. Y esa es la que va a mandar con su nombre. Aquí al grupo y a Elena. De acuerdo. Isabel, José Antonio. Very good. Azucena, very good. Luis. Recuerden su nombre completo cuando envíen la captura. Alguien dice, no me permite tomar la captura de pantalla, teacher. ¿Quién es esa persona? ¿Quién no puede tomar la captura de pantalla? Si no, le pueden tomar una foto, simplemente así, una foto. Si están en otro dispositivo, entonces con su teléfono le pueden tomar una foto. ¿Alguien puso ese mensaje? No permite tomar la captura de pantalla, teacher. ¿Alguien puso ese mensaje? ¿Aló? ¿Aló? Fue un fantasma, entonces. Yo, okay. Teacher. ¿Ah? No puedo, Jenny, no puedo enviar la captura, no me permite. Ok, ¿está todavía en esa página ahí, Jenny? Sí. ¿Y está usando su teléfono? Sí, en teléfono. ¿El teléfono lo está haciendo? Ok, deja ver. Deja ver cómo podemos hacer. ¿Alguien sabe cómo podremos tomar? ¿Qué tipo de teléfono es, Jenny? Te voy a buscar, le voy a enseñar cómo tomar la captura. Es un G9, es que tengo que ir a la aplicación, el icono, pero me dice que no puedo. Ok, ya le voy a decir cómo hacerlo, no se vaya de ahí de esa página. Y volumen para bajar volumen y bloqueo. También le puede con tres dedos desliza hacia abajo y ahí toma la captura. Ok, lo que es Jenny, se presiona el botón de volumen para abajo y el botón de power.
el botón que usa para encender el teléfono y el volumen para abajo. Tiene que presionar los dos a la misma vez. Ok, voy a intentar. Todos los Huawei esos son lo mismo. Creo que todos tienen así. Yo también he tenido uno de esos. Y el volumen para abajo y el botón de power a la misma vez. Sí, los dos a la vez para que pueda hacer la captura. Uh-huh. Ok, ¿quién más tenemos? Natalia. Ok. Si no, Jenny, si no le funciona eso, entonces tal vez con otro teléfono ahí que tiene, tal vez algún familiar o algún compañero ahí tiene un teléfono que le tome una pantalla de su teléfono. Una foto. Teacher, yo ya envié también el WhatsApp a Glenda. A Elena, ajá. Elena, sí. Eva, ya se lo envié a ella también. Vaya, la misma factura que envié en WhatsApp. Perfecto, esos son los pasos. Natalia, aquí la tengo. Después tengo a William. Después de William tengo a Rina. Me falta David. Ah, aquí está David. Solo que ponga su nombre, David. Allí después de la captura que acaba de mandar. Okay. Ponga su nombre completo ahí en el mensaje. Teacher, yo ya le envié. Ok. Sí, al Carla. Grupo y a Elena. Sí, ya vi el suyo. Ah, ahí está Jenny, ya lo pudo mandar, ok. Ok, Jenny, entonces esa misma foto Jenny se la va a mandar a Elena. Y le va a poner su nombre completo, pero tiene que ser su nombre completo, Jenny. Jenny Yamilé Mejía Portillo. Entonces me falta solo Carla Janet Amaya. Carla, ¿está ahí? Carla Janet, ¿está ahí? Ya lo envié, teacher. Ah, ok, déjeme ver si me brinqué su nombre. Gina, Natalia, Carla María. No, esta es Carla María. Carla Janet Amaya, ok, ya la vi. Entonces ya estamos todos, compañeros. ¿Alguien falta? ¿Alguien todavía la está trabajando? Ok, yo creo que ya estamos. Ok, entonces mándensela también a Elena. Okay. Okay. ¿Ya la mandaron? Miriam, ¿se la mandó a Elena? ¿Sí? Marta, ¿ya se la mandó Elena? Sí, teacher, la mandé. Okay. Sí, teacher, ya estuvo. Israel, ¿ya se la mandó a Elena? Sí, ya se la envió. Ok, Carla, Janet, ¿ya la mandó? Yes. Ok, Luis, ¿ya la mandaste a Inglés Corporativo? Sí, señor, ya la envié. Okay. David, sí, ¿ya la mandó? Sí. José, ¿ya se la mandó? Sure. La... Ok. Sandra, ¿ya? Ya la mandé. Ok. William, ¿listo? ¿Ya se la mandaste a Elena? ¿Ya? Ya. Ok. No te escuché. Carla María, ¿ya se la mandó a Elena? Yes, teacher. Azucena, ¿ya se la mandó Elena? Yes, teacher. Okay. Jenny, ¿ya pudo mandársela a Elena?
Sí, teacher, ya se la envié. Ok, perfecto. Marjorie, ¿pudo mandarla? Sí, teacher, ya. Ok, yo creo que ya, ¿verdad? Ya estamos todos. Sandra, ¿la pudo mandar a Elena? Ya la envié. Ok, al grupo también, ¿verdad? Sí, al grupo también. Excelente. Ok, bien, los felicito a todos. All right. So, tenemos media hora. Vamos a regresar con los speaking objectives. All right. So, antes de eso, solo quiero. Voy a compartir. Por si tienen alguna duda, estábamos trabajando. ¿Cuál era? No, no era esto. Wait. It was. Permíteme, ya abro la guía. La que estábamos usando ahorita. Ok, so estábamos usando la guía que dice Job Class Aid Review, que simplemente es como un repaso, right? Ok, so aquí tengo la primera actividad. Ustedes tenían que obtener esa información de sus compañeros. ¿Cómo hicieron las preguntas? Number one, for example. What is your name? What is your name? Okay, very good. Number two, I want to know the phone number. What is to my phone? I want to know the office number. ¿Cómo pregunto? Quiero saber el teléfono de la oficina de la persona. ¿Cómo pregunto? What is your office? Vamos a office number. Ok. Quiero saber dónde trabaja la persona. Workplace. ¿Cómo pregunto? Where do you work? Where do you work? Ok. También está, what is your workplace? Where do you work? Okay. Job position. Job position. ¿Cómo pregunto? What is your job position? What is your job position? Excellent. Very good. Department. I want to know what department they work for. What is your department? Puede ser. ¿Hay alguna otra forma? What department do you work? Yes. What department do you work for? Y le voy a poner esta palabra al final. Work for. Okay. Very good. Address. Quiero preguntarle la dirección de su trabajo, de su empresa. ¿Cómo lo hago? What is your office address? Ajá, puede ser. Uh-huh. What is your office address? Uh-huh. ¿Alguna otra forma? Yeah. What is the address of your company? Okay. Suena mejor, ¿verdad? What is the address of your company? ID. What? What is your ID number? Very good. What is your ID number? Excellent. Excellent. Very good. Okay, let's do the next activity. The next one. Le voy a hacer así preguntas random. Let's say, David, what is your profession and job position? Okay, I am an accountant. I am an accountant and my job position is a financial accountant.
accountant, okay? I am, or you can say my job position. My job position is financial accountant. Okay, very good. Okay, so hay una diferencia, ¿verdad? Entre my account, my profession and my job position. Puede variar, porque algunas personas estudiaron una cosa, pero en realidad su título es otra cosa. Okay. Algunas personas estudiaron finances, pero al final no tienen nada que ver con finances, sino que tal vez son gerentes de ventas. Okay. Sí, pero aquí no estoy recibiendo la clase. All right. Question number two. What do you do at your workplace? Let's say, Jose Antonio, what do you do at your workplace? I am check. I check emails. Emails. Very good. I check emails. Uh-huh. I made the payroll. Okay, I make the payroll. Okay. Una cosa más. One more thing. I am supervise. Okay, the projects. Aquí te está confundiendo porque está. I supervise. Uh-huh. I supervise the project. Yes. Ajá. Lo que pasa es que no puedo usar verb to be aquí, ¿verdad? Si estoy hablando de actividades, no. Tengo que usar simple present. Okay, very good. Let's see. Carla Janet, what does your boss do in your workplace? Aquí estoy hablando de otra persona. El mismo principio, right? Simple present. She pays the salary. Very good. She pays. Puso la S ella, ¿verdad? En el verbo. Yes, very good. She pays the salary. Okay. ¿Qué más? She reviews the document. Very good. She reviews the documents. Excellent. ¿Qué más? And she reviews my job too. Very good. She reviews my job. Excellent. All right. Yes. Recuerden, he, she, it, en el simple present, necesitamos que S on the verb. Okay. Aquí ya puso la S. Pays, reviews, reviews. Ella usó la S en el verbo simple present. Very good. Let's say another question, Miguel. What is your co-worker's position and occupation? Solo dame una persona. Un compañero. Roxana is my co-worker. Mm-hmm. She is a... He's a what? I can't hear you. Es que en realidad no sé cuál es la. Ah, entonces tienes que preguntarle a Roxana. Hey, Roxanne, what is your occupation? Analyst reclams. Okay, she is a claims analyst. Creo que se escribe así. ¿Ok? Claims. La claims son. Son es lo mismo entonces. No. Sí. Ajá, quería decir o sea, como su ocupación, porque esa es la posición en el trabajo. Ok. Entonces, I don't know. Insurance analyst. Insurance analyst. Ah, ok. Yes. Ok. Excellent, Rosanna. Very good. Very good asking questions. All right, very good. So aquí simplemente estamos usando, ¿verdad? Todas las, lo que aprendimos. All right. ¿Pregunta sobre esta? ¿Alguna duda? ¿No? Easy. Okay, no sé si algunos llegaron a la 2. La unidad 2, los objetivos de la unidad 2. ¿Alguien llegó allí?
Okay. What is your job position? Es casi similar, ¿verdad? What is your job position? What are your responsibilities in your job? Se me olvidó la R. Your job. Aquí yo tengo que usar el verb to be. Yo voy a decir, I am responsible for checking emails. I am responsible for making or doing the payroll. I am responsible for sales. Si trabajo en ventas. Mis responsabilidades. Okay. What do you usually do at your job? Similar, están usando una vez más el simple present. Okay. ¿Qué es lo que hacen normalmente en su trabajo? Usualmente. What are some things your boss does? Ahora estoy hablando del jefe. ¿Qué hace el jefe? Algunas cosas que hace el jefe. Algunas cosas que no hace el jefe. Tu jefe. Algunas cosas que no hace. So, aquí tengo que usar does not. Okay? All right, so vamos a trabajar esta. Y después tenemos la otra. Okay? Esta tenía mucho que ver con departamentos, la unidad 3. What department do you work for? What other departments are, what are other departments in your companies? Tal vez mi compañía tiene departamento de venta, departamento de tecnología, production. Ajá, production. Very good. What do you usually do at 8 a.m.? Aquí voy a usar el mismo usually. I usually eat breakfast at 8 a.m. Okay? Very good. So van a usar el simple present con el adverb usually. All right. What do you usually do at 10 a.m.? What do you usually do at 2 p.m.? Okay. Después de allí pueden cambiar, ¿verdad? Invertir los roles. Y finalmente, esta es algo como lo que hicimos ayer. Where do you work? Can you describe your workplace? Can you give me directions to your workplace? Eso es lo que hicimos ayer. All right, very good. So vamos a seguir trabajando. Let's go to groups. Okay. And tenemos 15 minutos, 15 minutes. Michael, you speak. El micrófono. Ah, ok. Yo estaba hablando, pensé que me estaba escuchando. Ok. No, es que me confundí, pensé que era la primera de tu profesión. Ok, Roxanne. Sí, yo me preocupé. Ok, no. Ok. Entonces, esa pensé que era yo. What is your profession and your position? And your position. Okay. Exercise number 4 es que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Okay. Go. Vaya. Ahora si quieres, tú pregúntame. Okay. What department do you work for? Can you repeat, please? What department do you work for? My department is insurance claims. Okay. What are other departments in your company? I am mechanical department, legal department, accountable departments. Okay.
What do you usually do at 8 a.m.? I usually drink a water, check my emails. Okay. What do you usually do at 10 a.m.? I usually scan documents. Okay. What do you do at 2 p.m.? I usually review reports. Okay. Okay, mm-hmm. Roxana, say, repeat after me. Usually. Usually. Ajá. Como al final tiene que ir un Lee, como Bruce Lee. Okay. Yeah. Usually. Ajá. Okay. Thank you, teacher. Ajá. Okay. Number five. Where do you work? I work in La Geo. Okay. Can you describe your workplace? It's a big parking lot. There is a big gym. There are beautiful gardens. Okay. Can you give me direction to your workplace? Can you repeat, please? Es que tengo ruido aquí. Mm-hmm. Can you give me direction to your workplace? Direction, me dijiste, perdón. Uh-huh. Okay, La Geo is Boulevard Utila Strip, Residential Utila, Santa Tecla. Okay, teacher, una pregunta. Uh-huh. El tú, para decir como... Uh-huh. Yo estaba escuchando unos videos hace unos días y lo pronunciaban como do. No sé si es correcto. Y yo lo escuchaba y luego vi el texto y si era el T-O. Entonces me entró la duda si también se puede pronunciar como do. Y ahora le pregunté a una persona que habla inglés y me dijo que también se pronuncia como do. No sé si es correcto. Fíjate que el tú es una preposición, pero... Cuando tú lo usas con otras palabras, por veces tiende como a unirse con otras palabras. Ah, okay. Entonces, hay una cosa en la pronuncia, el tema de la pronunciación, que se llama word blends or sound reductions, que es prácticamente es cuando yo termino una palabra y voy a iniciar otra, lo que hacen los americanos es como si la mezclan. Ajá, como acoplarla al término de la anterior. Teacher, pero a veces los vocabularios son diferentes porque la persona que hablaba inglés nos comentaba que a veces depende de los estados, a veces el inglés es diferente. Uh-huh. Por ejemplo, los de North Carolina dicen que hablan diferente. El idioma no cambia, ¿verdad? Pero lo que sí cambia son acentos. ¿Cómo la pronunciación? Sí, hay una diferencia entre pronunciación y acento. Pero sí, los acentos cambian. Gente del sur habla un poco diferente que las personas del norte, de Nueva York. Pero eso es tema de acento, no es tema del lenguaje, el idioma. Es como acá los de San Miguel, uh-huh. Me imagino. Correcto. Uh-huh. Sí. Okay. Tal vez hay palabras que son locales que tal vez en Nueva York tú no vas a escuchar comparado con Texas, ¿verdad? Pero eso existe en cualquier región de cualquier idioma, ¿verdad? Como por ejemplo, hay palabras que tal vez en San Miguel usan que yo no voy a entender acá, ¿verdad? Okay. Igualmente allá, hay ciertas palabras que usan, pero ya eso tiene que ver, eso es más como cultura, ¿verdad? El uso del lenguaje para cultura. Pero no, el idioma no cambia. Pero lo que tú estás hablando, Miguel, es tal vez posiblemente, no sé, tendrías que darme un ejemplo y tendrías que ver. Pero lo que pasa es que muchas veces se están mezclando las palabras. ¿Ok? Por ejemplo, esto no lo hemos visto nosotros, pero es cuando tú dices, yo voy a hacer algo, yo tengo un plan para hacer algo. For example, you say, I'm going on vacations. Ok.
Okay. Ese I'm going to, ahí tiene un to, pero yo no lo estoy pronunciando. Yo estoy diciendo I'm gonna. Porque I'm gonna go on vacation. La palabra es como una frase, dice somebody to have, por ejemplo. Entonces, solo se escucha somebody to have. Algo así. Sí. Cantale la estrofa, es una canción y ya la estaba escuchando. Es una canción lenta, pero dices, por ejemplo, somebody to have, como alguien para tener, algo así, pero él dice somebody to have. Acuérdate que también que las canciones, lo que ellos allí están haciendo es jugando con la melodía, el ritmo y todo lo demás, que normalmente... ¿Verdad diría yo tengo, verdad? Que normalmente cuando tú hablas en inglés no vas a cantar, ¿verdad? Ah, correcto. No vas a usar ese tipo de ritmo y entonación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ten cuidado porque sí, es una canción, yo sé, entiendo, pero una canción tiene, como te digo, por ejemplo, si tú escuchas la canción de los Eagles, de Hotel of California, ahí hay muchas cosas, muchas palabras que ellos no están pronunciando. Ajá, ¿verdad? Pero tú no puedes hablar así. Perfecto. ¿Verdad? Sí, entonces, esa es la limitación con la música. Te ayuda para incrementar vocabulario, tal vez te ayuda para el ritmo, entonación, etcétera. Pero hay que tener cuidado porque tú no vas a hablar así. Sí, sí, sí. Ok. Sí, esa era la duda. Bueno. Y es que yo creo que la música tiende a confundir un poco porque no lleva tanta gramática, ¿verdad, teacher? Como para hablarlo bien. Sí, ten cuidado porque las reglas que ellos están usando no es gramática, ellos están usando poesía, ¿verdad? Ellos simplemente quieren que tenga ritmo, entonación y ellos pueden estar moviendo. No es inglés correcto. Ajá. No sé si me explico. Sí. ¿Verdad? Okay. Entonces hay que tener cuidado. Yo uso el tema de canciones cuando yo estoy enseñando ritmo, entonación. Temas de pronunciación, ritmo. Pero eso es ya un nivel más avanzado, ¿verdad? Ok. Excelente. Bueno, Roxanne, ¿qué crees? Te voy a preguntar ahora yo. Ok. Okay. What department do you work? My department is risk management. What other department in your company? A ver. Hay varios. Está human resource, financial, administration, medical clinics, legal department, and shopping. Departamento de compras, links. Links. Uh-huh. Muchas gracias a todos por seguir los pasos y complementar la encuesta. Dice, teacher no puede ingresar. Dice. Okay, very good. Questions? ¿Dónde están? ¿En cuál están? Estábamos en la 4. Ok, la unidad 4. Yes. La de la unidad 4, ok. Questions. Where do you work? Alex? I work in First Cash, El Salvador. Okay. Where do you work, Miriam? I work in Fusalmo. Okay. Can you describe your workplace, Alex? Yes. There is a nice building. Mm-hmm. There isn't a parking lot. Okay. And there is a smart building. Mm-hmm.
Okay. Now, con esas descriptions, puedes usar preposiciones. For example, you can say, there is a comfortable sofa in the lobby. Okay. Es decir, me estás diciendo, vaya, está esto, ¿y dónde queda? En relación dentro con... de eso, está esto. Ajá, ajá, chaval. Okay. Try it. Give me a description. Okay. There is a nice computer in the meeting rooms. Mm-hmm. There is a comfortable chairs in the meeting rooms. Mm-hmm. Okay. And the last, there is a nice smart TV on the meeting rooms too. Uh-huh. Mm-hmm. Nice. Okay, Miriam, very good. Your turn. Can you describe your workplace? Yes. There are many classrooms. There is a small parking lot. Mm-hmm. There is a small office. Mm-hmm. There is beautiful lobby. Okay. Excellent. Good. Good job. Okay. Let's see. Next. What's the next question, Alex? Read it. Can you give me directions to your workplace? Okay. All right. Very good. So vamos a hacerlo así. Tell me the route that you take to go to work. ¿Cuál es la ruta que tú tomas? De tu casa hasta el lugar. Okay. I go street ahead. Uh-huh. Carretera de Oro. Uh-huh. In from Vidri. Uh-huh. Soyapango. San Salvador. Nice. Okay. Alex, what okay. route do you take? Go straight ahead and Carretera Panamericana. Uh-huh. And turn right on Próceres Boulevard. Uh-huh. And go straight ahead in 49 South Avenue. Mm-hmm. And turn to the right on Metro Centro Small. Okay, nice, mm-hmm. nice. Very good. Okay, ¿alguna duda que les quedó acerca de algún tema que vimos? Creo que de mi parte solo es en la parte de las direcciones tratar de ampliar un poquito más el vocabulario en base a lo que también mencionaba usted de cross, uh-huh. go past y definir okay. bien, siempre recordar el turn on, que yo solo digo turn left, turn right. Ah, ok. Agregar el turn on left, turn on right. Ok. Y quizás de ser un poco más específico también, at the corner, next to, mm-hmm. in opposite, in mm-hmm. front, behind. Creo que okay. esa parte sí es la que tengo que trabajar en direcciones. So, entonces, tú lo que tenés que decir primero es turn left or turn right. Mm-hmm. Y después viene on. On es sobre esta calle. So, turn left on Monseñor Boulevard. Okay. Turn okay. left on Los Próceres. Okay. Mm-hmm. Okay, excelente. Gracias, teacher. Okay, ¿alguna duda, Miriam? No, solo en lo personal, ampliar el vocabulario, repasar un poquito los contenidos. Okay, very good. El vocabulario okay. es lo base, ¿verdad? Y después viene la gramática. Después de ampliar un poquito el vocabulario, entonces puedo poner todas esas palabritas en orden. Okay. No okay. es al revés, porque si empiezo solamente con gramática y no tengo vocabulario, no voy a cumplir nada y me voy a aburrir. Y like,
Simplemente tengo un gran montón de reglas, pero no tengo herramientas. Entonces, primero el vocabulario y después la gramática. ¿Se acuerdan cuando hicimos, por ejemplo, profession y usamos el verb to be? Primero les dije I. I es yo. So, ahí aprendieron su primera palabra. I am a teacher. I am a doctor. Entonces, primero va el vocabulario y ya después ponemos en orden las palabras. Pero el vocabulario es algo que tienen que hacerlo todos los días. Todos los días estoy agregando verbos. Todos los días estoy agregando nouns. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que siempre estén. ¿Cómo puedo hacerlo así en una forma? Bueno, primero están las aplicaciones, están videos. Si no, simplemente voy a Google y pongo verbs. Verbs, English, basic. ¿Verdad? Okay. Y allí voy a ver un gran montón de fotos, dibujitos que ustedes pueden ver allí, y yo voy estudiando los verbos de ahí. Okay. 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 All right, very good. So let's go back. Okay, thank you. Okay, thank you. Ok, very good. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre cualquier objetivo de lo que estábamos haciendo ahí? ¿Alguna duda? Ok, very good. Entonces solo me queda tres minutos. Les agradezco mucho por darme la oportunidad de estar con ustedes, de poder enseñarles lo que yo también un día aprendí. Yo no nací con el idioma. Sí me fui cuando yo tenía 8 años, pero yo lo aprendí. Yo estuve 2 años aprendiendo inglés en una clase. Entonces yo sé lo que es estar por este proceso. Lo que a mí me ayudó es que yo incorporé al idioma. Okay. Vean el idioma inglés. No como algo, es que tengo que estudiar inglés. Ni modo, si no, no salgo adelante. No hay otra. No, no lo vean así. Sino véanlo como una llave. Como una gran llave que yo voy a usar para explorar cosas que me gustan. Para cumplir objetivos en mi vida personal. Por ejemplo, si yo quiero viajar, voy a ir a una agencia de viaje para que me cobren el 15-30% para sacar un viaje. No. ¿Cómo lo hago? En inglés. Uso las páginas en inglés. Uso los recursos en inglés. ¿Ok? Si yo un día quiero aplicar para, no sé, para una visa, ir a otro país, no necesariamente voy a pagar. Bueno, lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden pedir asesoría migratoria, pero también ustedes pueden leer ese contenido en inglés. ¿Ok? Ustedes ya también pueden asesorarse ustedes mismos. O ya hablando inglés, pueden hablar mejor con una persona en Canadá que les ponga los papeles en vez de una persona aquí. Y tienen una gran ventaja. En toda área que vayan, el inglés les va a dar una ventaja. ¿Ok? So, véanlo no como, ni modo, tengo que aprender inglés. Ni modo, no tengo de otra, porque si no, no salgo adelante. No lo vean así, sino que vean lo que yo voy a ganar con eso.
¿verdad? Las llaves que se me van a abrir, las puertas, perdón, que se me van a abrir con estas llaves. Véanlo así. ¿Ok? Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes, pues, tienen familia, un día la van a tener. Y creo que lo más grande que a mí se me dio en Estados Unidos fue el idioma. Eso es lo más grande, porque yo puedo ir en cualquier lugar del mundo y eso no me lo quitan, ¿verdad? Entonces yo puedo ir a cualquier país en Europe, yo puedo ir a Sudamérica, yo puedo ir a Asia y yo puedo trabajar en esto o yo puedo trabajar en otra cosa, pero a mí no me quitan el idioma, ¿ok? El idioma no es de los americanos, perdón, el idioma es mío. Yo lo aprendí, es mío, no me lo pueden quitar y me abre puertas en cualquier lugar. Entonces ustedes tienen que verlo así, de esa forma. Lo que yo estoy haciendo ahorita es algo que yo voy a obtener, no es algo que, ¿verdad? Y con eso yo voy a abrir puertas. Entonces ustedes tienen que verlo de esa forma. No tanto una obligación, no tanto algo que ni modo, sino ni. Yo creo que lo más grande que también ustedes pueden dar es enseñar el idioma a otras personas, a sus hijos. Ustedes se lo pueden enseñar, ¿verdad? Como yo se los dije, en dos generaciones este país es bilingüe 100%. Y sus hijos van a hablar inglés y en español en la casa. No lo van a poder detener. Ok, este país será bilingüe y también el resto del mundo. Entonces, usen esta herramienta. Empiecen ya a programarse ustedes y decir ya en un año, dos años con el idioma, yo voy a lograr este objetivo. Ok, entonces eso es lo más grande que ustedes puedan lograr, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de ustedes son profesionales y con el idioma, una prueba de TOEIC que compruebe el nivel del idioma, ustedes ahorita en Canadá o en otros países pueden aplicar. No estoy diciendo que dejen El Salvador, no es eso, sino que hay oportunidades más grandes que pueden existir en otros países para ustedes como profesionales. Existen, pero necesitan el idioma. Ok, bueno, tal vez no quiero salir de mi país. Ok, pero usted puede trabajar aquí y como estamos haciendo todo a través de la computación. Ustedes ven cómo ahorita todo trabajo es casi en línea ahora. Ese es el futuro. Y el idioma de línea de la internet será el inglés. Ya es el inglés. Ok. Entonces sus servicios, sus habilidades, lo que ustedes pueden dar, vender, sus servicios o productos, ustedes ahora tienen que buscar mercado en Estados Unidos o en otro país con el inglés. Aún los chinos no hacen negocio en mandarín, perdón. Ellos hacen el negocio, lo hacen en inglés. Es el idioma de negocio. Okay, entonces háganlo, abran puertas, interésense, vayan esa mía extra. Empiezan no solamente pues aquí lo que aprendan, sino que empezar a aplicarlo y verlo y dónde lo puedo manejar, aplicar en diferentes áreas. Ok, yo les agradezco. No sé si yo voy a continuar con ustedes, no les puedo, no sé realmente. Pero pues les agradezco. Sigan adelante. Una gran oportunidad tienen ustedes aquí en poder tener un programa súper profesional. Yo he trabajado con muchas academias y este es uno de los lugares más profesionales donde yo he trabajado, más serio, más bien detallado y es totalmente gratis. Entonces tomen ventaja ustedes de esto hasta que se acabe, ¿verdad? Nadie le garantiza de que van a terminar aquí todos los 18 módulos, pero si aquí le dan 10 gratis, 10 módulos gratis, tómenlo. Porque es un programa serio y es un programa bastante profesional, entonces tómenlo. Y no es solamente acá, sino que usen el inglés, estúdienlo en todo aspecto de sus vidas. ¿Ok?
les agradezco mucho y no sé si alguien quiere decir algo rapidito. Alex, dale. Sí, sí, gracias, teacher. Bueno, en lo personal, quiero darle las gracias por también esforzarse usted con nosotros, por poner esa base, ¿no? Eso es muy fundamental. Creo que usted es muy elocuente en la forma de dar sus clases, pues, y como usted dice, también usted da su mía extra, pues, tomándose el tiempo de mandarnos guías, de hacernos énfasis en muchas cosas en las cuales nosotros podemos tener la oportunidad de crecer, ¿verdad? Y gracias por su tiempo, que sabemos que también es valioso, y cualquier cosa, pues, de manera personal estoy para servirle. Gracias, Alex, gracias. Gracias, okay. Teacher. Gracias, teacher. Gracias también a todos. Excelente profesor. Y, bueno, ha sido un gusto, ¿verdad?, estar compartiendo, y gracias también a todos los compañeros, y esperamos, pues, continuar, como dijo usted, hasta donde se pueda. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Okay, teacher. Gracias, Carla. Gracias, David. Todos, pues, los voy a extrañar. Gracias, paciencia. Gracias. Teacher. Ok, gracias. Ok. Bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Good night. Bye.